Primer round. It's going to be clean, boys. Obey my instructions at all times. If I ask you to break, stop boxing and take a step back. Most important, take yourself at all times. Touch gloves. Bueno, aquí se viene esta. No pestañe, los que pegan fuerte, los del peso completo, a cuatro vueltas o menos. Bauzeta, 8 victorias, 10 derrotas. Comenzó. Contra Harris, primer asalto. Bueno. Harris con el pantaloncillo en rojo de negro para Bauzeta. Un buen cross. A ver qué nos traen los grandotes. Buena pesca. Un buen boleador. A Bauzeta le vimos hace relativamente poco en ESPN Knockout. Bien. Le noqueó súper rápido Moses Itauma, pero claro, Moses Itauma es muy, muy, muy bueno. Harris tiene menos calidad. Ajá. Como comentabas, Julius y Renato, viene de perder. Muy Harris, bueno. Esa pelea se la detuvo el referee faltando bueno. 10 segundos en el último asalto. La comenzó ganando bien, de hecho tiró al rival, pero después le entraron 2-3 manos y ahí quedó parejo. Totalmente vulnerable y no supo resolver. Parejo. Empezó a caminar lento, a cruzar las piernas. No tuvo respuesta y ahí fue que el rival aprovechó. Le detuvieron el combate casi al final. Pero era una pelea que tenía para ganar. Y ahora tiene para Excelente. Lucirse también con este rival. Genial. Domina el combate. Vamos a ver, mete allí Harris. Un poquito de presión a Bauzeta. Claro. En las cuerdas, tremendo el upper. Muy bien. Gigantón este Harris. Excelente. Se levante un poquito. Ajá. Buena guardia. Buscando mantener esa distancia por su estatura, Harris. Bueno. Oh, la derecha tremenda. Cuidado que Bauzeta está en problemas. Trata de amarrar como puede. Se lo trata él de quitar de encima a Harris. Ahora lo hace el referí. Gancho de Pero derecha. Le dinamitó una derecha tremenda. Y ahí está el hombre de las tinieblas. Qué upper y qué impulso, da miedo. Ese upper de Harris. Le van a quedar 30 segundos y bajando el reloj para terminar el primero. Se está viendo un buen combate. Un buen round. Otra vez. Muy bien. No sé hasta dónde puede aguantar eso. Excelente. Y se va a venir la campana final. Va a terminar el primero. Harris en control. La campana. Segundo round. Round número 2 entre Harris y Bauzeta. Bueno. Y en ESPN Knockout. Le da 4 vueltas en la un división del peso completo. Hoy en vivo desde Inglaterra. Buena pesca. Apenas iniciando un fin de semana de mucho boxeo. Buen Esta boleado. Noche desde Quilmes. Mañana por la mañana en Arabia Saudita. Bien. Por la noche desde Verona, Nueva York. Acción del UFC que comienza temprano. Y pues mañana. Ajá. También no se olvide que este fin de semana arranca la Fórmula 1. Muy y es bueno. En sábado, no es en domingo. Muy bueno. La 33, Renato, la 33 mañana. Sí. Parejo. A ver, les va a decir, oye, vamos a dejar de amarrar y agarrar, vamos a hacer una Parejo. Pelea más entretenida. Le quedan 2 minutos al asalto número 2. Qué buena mano. Cada vez que Bauzeta ya consiguió su primer objetivo, que era superar el primer asalto, que es cuando más fuerte pega Harris. Ahora le queda superar el Cross segundo, que también es muy peligroso Harris en el segundo. Excelente. Y ya en el tercero podrá empezar a trabajar un poco, que es cuando ya Harris Genial.
tradicionalmente ha estado más flojillo cuando ha llegado a esas latitudes del combate. Domina el combate. Lo peor que puede hacer un boxeador, claro, es cuando le entra una mano, demostrar ese dolor o que sintió esa mano. Y eso fue lo que hizo Harris en el combate anterior ante el rival, justamente en el tercer y cuarto asalto, como lo mencionó Julius. Ajá. Por lo tanto, tiene la receta Buceta para poder ganarle o sacar ventaja en el combate. Pero Harris combinó muy buenos uppers en el primer asalto, que por ende se lo llevó. Tiene que apurar. Gancho de izquierda. Seguir combinando de esa manera. Son manos que entran, son manos gancho de knockout. De y poder lucirse y dejar esa derrota atrás. Lo domina. Ahí va de nuevo, intercambiando. Allí Harris, soltando más volumen de golpes, a ver si pueden buscar noquear a este boxeador. Un buen combate. Un buen round. Muy bien. Wow. Excelente. Se va a venir la campana para terminar este round. Uno más. Tercer round. Comenzó. Manda tu tarjeta, Ceci. Bueno. Igual que el segundo, primer asalto, perdón, 10-9 para Harris. Es un boxeador que tiene una altura espectacular, pero me da la impresión que le falta un poquito de dominio de la distancia. Como vemos ahí, quedan muy amarrados por momentos. Y ha metido buenos uppers. Tiene que tratar de seguir por esa línea y mejorar quizás un poco la caminata sobre el ring. Por momentos queda muy plantado sobre toda la planta muy de sus pies, valga la redundancia. Creo que si mejorara eso, podría tener más explosión en los golpes y más sentido de la distancia para conectar los golpes con mayor potencia. Parejo. Parejo. Yo creo que él también pensó lo mismo después de la pelea que perdió. ¡Qué buena mano! El propio Harris. Porque después de eso se fue con, lo decíamos, con Peter Fury, que fue el que creó a Tyson Fury. Tyson Fury estuvo con él desde amateur hasta bastante después de ganar a Vladimir Klitschko. Genial. Y también con Savannah Marshall. Savannah Marshall ha estado con Peter Fury desde amateur. Y son boxeadores y boxeadora que manejan muy bien las distancias. Exacto. Bueno, ahí lo está veo otra vez mucho mejor. Muy bien. Lo veo mejor que en la última presentación, que perdió. Excelente. Eso sí, está caminando mejor el ring, pero le falta todavía pulir eso, sobre todo para aprovechar el alcance que tiene. Ajá. Mide 2 metros, es joven, tiene mucho por delante, tiene mucho buena para guardia. Explotar. Quizás ser un poco más decisivo también en el ataque. Más con un boxeador como tiene enfrente que... Buen round. Que le da los parámetros para que... Excelente, que pueda conectar bien los golpes. Tiene los espacios, como vemos. Gancho de izquierda. Bueno, sí, además, van a quedar 45 segundos al gancho tercero. De derecha. No es que sea ningún velocista que te vaya, como le pasaba al panameño con Whelan antes, que lo domina. Que cuando sacaba el jab, el otro era un relámpago para meter a la derecha. Ese problema no lo va a tener hoy Harris con Buceta. Eso. Claro. Está viendo un buen combate. Un buen round. Bueno, aquí va a terminar uno más. Y lo manda a separar. Muy bien. El referí, los últimos 10 segundos del tercero. La derecha bien conectada. Excelente. Por parte de Harris. Y de esta manera lo va a mandar a la sillita, al rincón. Cuarto round. El mismo ritmo o ir aumentándolo. Comenzó.
a lo largo del combate. Bueno, es el último round de la pelea. Allí le metió la derecha en dos ocasiones. Otra vez con la izquierda en gancho. Buena peja. Trata Bauceta de amarrar, de hacer trabada el combate. Buen boleador. De ensuciarlo. A ver si no lo noquea. Al descanso le dijo Peter Fury a Harris: a este tipo le tienes que mandar a dormir. Fueron las palabras textuales. Sí. Ajá. Muy bueno. Y repetir la dosis. Aspiraciones de algo. Muy bueno. Exacto. Y repetir la dosis de los primeros asaltos. Subieron 3 uppers en el primer round. Entraron a la perfección. Después de eso, no volví a ver un golpe tan nítido, a no ser el recto de derecha del asalto anterior, que haya conectado. Y el rival realmente le da todos los espacios. O sea, es un blanco ahí que cualquier golpe que tire se lo puede conectar. Falta ajustar un poquito quizás la distancia, como decía. Excelente. Ahí lo intenta de nuevo con el upper. Genial. Pero si no está en la distancia justa, no va a llegar con potencia. Domina el combate. 90 segundos y esto termina. Vuelve Harris a meter presión, claro. Y Bauceta bien para amarrar, grabar y meter esta pelea en un congelador. Excelente. Y recibiendo relativamente pocos golpes, Bauceta. Basta que diga esto, que la maldición del comentarista y acabe por los suelos, Bauceta, pero buena guardia. Hasta ahora está recibiendo bastante poco. Es pillo, sabe cortar la distancia, sabe amarrar. Tiene experiencia en eso. Gancho de izquierda. Y va a sobrevivir si seguimos por gancho de derecha. Esta línea, ¿no? La domina. Eso. Bueno, ahora está viendo un buen combate. Bauceta ahí tomándose su tiempo. Un buen round. 20 segundos y va a terminar el combate. Muy bien. La campana va a sonar. Se termina el pleito. Se va a la distancia. Nos vamos a ir a las tarjetas de los jueces. El campanazo y no hay tiempo para más. Flojita presentación de Harris, que no pudo terminar con un rival que no traía nada. No sé, no entiendo por qué no buscan definir de una manera más categórica. Peter McCormack decides the bout. He sees it at 40 points to 36 points in favor of our winner. From Leamington Spa, Magic Mate Harris. Se la lleva entonces Harris. Incómoda decisión unánime, todas las tarjetas.